En Medianeras vamos a conocer y recorrer Barrio Bellavista, este sector de Córdoba ubicado sobre el sur de la avenida Julio Arroca, barrio que comenzó a crecer a finales del siglo XIX en las tierras que eran propiedad de la familia Achával Peña y recién se dio paso al loteo que dio lugar justamente al barrio. Los invito a conocer en un capítulo 1 la historia de Bellavista. Buenas y santas, soy Susana Fiorito, vecina de Bellavista, un barrio al sur del centro de la capital. Este barrio, cuentan los vecinos más viejos, que empezó a poblarse en la década de 1920. Bienvenidos a Bellavista. Buenas tardes, soy Carlos Hugo Canavesio, tengo la dicha de habitar el barrio Bellavista desde 1970 y voy a tratar de contar algo de su historia. Vos el cambio positivo ya del movimiento original natural, tallando la idea principal. Se tiene como fecha cierta de que recién se puede empezar a habitar estas tierras. Es la sucesión del doctor Emilio Achával, que data del 25 de abril de 1908. Los primeros que habitan acá no conocen la división justamente de las calles, no está loteado. Empiezan a edificar sus pequeñas casas sin conocer si estaban en una esquina, si estaban en medio de una manzana y demás. La fecha más cerca que se puede dar el nacimiento de Bellavista es en 1920, cuando se empieza a construir la nueva calle, que pasa a llamarse en el año 35 Avenida La Plata, y que en el 59 toma el nombre actual de Elpidio González. La población tenía un componente importante de inmigrantes, su hijo de inmigrantes, donde sobresalían los sirios libaneses, árabes, llamados turcos, y había también turcos, y en menor proporción los españoles. Los turcos, llamados turcos, fueron bueno, los primeros que abrieron sus almacenes, que tenían hasta la característica de ramos generales, y con lo llamativo que en una manzana podía haber hasta dos o tres de estos almacenes. La otra parte de la gente cultivaba la tierra y también había muchos albañiles de mano de obra calificada. Llegando muy a la bajada San Roque, había una parte superior, un promontorio elevado de unos 20 metros, donde los adolescentes sabían ir a jugar y dice que les servía de un mangrullo natural viendo toda la ciudad de Córdoba. Un poco leyendo, un poco cierto, pero ahí está su nombre. Dice un chico que estaba ahí mirando, dice, qué bella vista. Y entonces ahí surge el nombre de Bellavista. Con un canto ancestral voy a serenarla, porque ya es hora de que las sienes dejen de latir así y el entrecejo se abra
Cuando hablamos de barrio Bellavista es imposible no hacer referencia a la biblioteca popular de ese barrio, fundada a finales de los 80 por un grupo de personas que estaban vinculadas a la cultura, como es el caso de Susana Fiorito y Andrés Rivera. Esta biblioteca en una primera etapa era un espacio extraño para los vecinos y luego, con el paso del tiempo, este lugar se convirtió en sinónimo de contención, de encuentro y de reconstrucción de vínculos de la comunidad de Bellavista, un lugar que sin lugar a dudas se ha ganado el corazón de los vecinos. Buenas y santas, yo soy Susana Fiorito, fundé esta biblioteca y les invito a conocerla. Pidiendo entrar, deshojando prendas para llegar a vos. Bueno, allá por los años 80 y pico, un grupo de gente que habíamos estado muy cerca de los sindicatos clasistas en el 70, 71, pensamos que, bueno, la dictadura había interrumpido todo trabajo político, social, y pensamos en buscar un barrio de obreros y abrir una biblioteca. Entonces compramos lo que era un depósito de forrajes, juntamos en Buenos Aires 400 libros y nos vinimos acá. Pusimos los 400 libros y nos sentamos a esperar y no entraba nadie, ni por casualidad, hasta que pasó una señora por la puerta, volvió y le dijo, éramos Ponce, Vélez, Macera, Rivera y yo, éramos 5. Y entonces esa mujer reconoció a Ponce como una persona que se había criado en el barrio y se había ido después, y ahí nos abrió las puertas. El señor de enfrente se cruzó, me dio la mano, me dijo, yo me llamo Pierino Mariotta. Y para mí, señora, una biblioteca es un templo. Y yo, que soy atea, me sentí muy tironeada. Porque, bueno, el caso es que él se ofreció, hizo todo el trabajo de herrería. Y mucha gente del barrio vino a dar una mano. Pino vive enfrente a donde, después del playón, y él era pintor, de estos pintores que apoyan el meñique en la pared y pintan carteles, y él vino y nos pintó los carteles. Hoy la hemeroteca se llama Pipino González, la huerta se llama Francisco Vaca, que fue otro vecino que venía a tocar la guitarra y a cantar, a payar acá con los niños. Y le pusimos el nombre de Pedro Milesi porque a Pedro Milesi, que fue un militante que sus primeras armas las hizo en el Grito de Alcorta y que nosotros llegamos a conocerlo y que llegó a participar con nosotros de todo el proceso de los años 70, y pensamos que era necesario poner el nombre de alguien que uniera las dos épocas y las dos estrategias que tenían que ver con la lectura, con el conocimiento y con compartir. La cultura, los conocimientos no son propiedad privada, y sobre ese eje es que se ha levantado esta biblioteca.
Durante la década del 60 y del 70 se produjo en Córdoba un intenso movimiento de curas tercermundistas y en ese contexto es que aparece el padre Carlos Fugante, más conocido como el cura obrero, un cura que decidió no vivir de lo que le proporcionaba la iglesia, prefirió trabajar y es allí cuando generó numerosas actividades, entre ellas la confección de un ropero parroquial y la alfabetización de los niños del lugar. Y si bien el cura estuvo tan solo 6 años allí en Bella Vista, su huella es seguramente imborrable. Buenas y santas, estamos en Bella Vista y recordamos los años 70, donde hubo acá un párroco muy importante que fue el padre Fugante. Era un cura obrero, se ganaba la vida repartiendo soda. ¿Cómo les va? Yo soy Víctor Omar Pavani, junto a Silvana y a Jorge, le queremos hablar sobre la importancia de lo que fue el padre Carlos Fugante en nuestro barrio y de nuestro barrio. Trato de extenderme y empezar a relajarme en esta ciudad. Cuando se lleva a cabo el concilio, tenemos la suerte de que en esa época nos manden un padre, que es Carlos Fugante, a nuestro barrio. Un cura de pueblo, un padre que no le interesaba, digamos, el dinero, sino el bien común. Nos demostró que el trabajo era digno y él lo demostró trabajando. Él, para tener su propia, digamos, autonomía económica, fue trabajando y se dedicó a trabajar, trabajaba repartiendo soda en el barrio. Era un cura tan desprendido que se sacaba su ropa que le mandaba su madre en el pleno invierno. Y padre, ¿por qué está tiritando el frío si ayer ha recibido la ropa de su mamá? Se la di a la gente, che. Ese era el padre Fugante. Se sacaba su ropa y se la daba al que no tenía. Había en otras iglesias un movimiento católico que se llamaba la Juventud Obrera Católica. Nos integramos y empezamos a participar acá. Luchar por el bien común, si hacía falta ir a ayudar a levantar la casa a un vecino que no tenía cómo, se le ayudaba. También los jóvenes hacían tareas de apoyo escolar. El ropero parroquial era una cosa que daba mucha tarea. Cosían de ropa grande, hacían ropitas chicas para los chiquitos de acá del barrio, altos, de pantaloncitos, remeritas. Y el padre Fugante nos daba un espacio para que lo coloquemos en la parroquia. Y venían las mamás y les medían a sus chiquitos las ropitas. En fin, en una palabra, no sentíamos pasar el tiempo. Todo lo que aprendimos con el padre Carlos Fugante, después de un tiempo, digamos, de vacío que hubo por la dictadura que tuvimos, al volver la democracia, todo el barrio nos circundaba por la cañada en la Villa Miseria. Entonces hicimos una evaluación cuando vino una inundación que hubo que cobijar a todas las familias y chicos en el salón de la parroquia, de que todos esos chicos, prácticamente las madres cuando se iban a trabajar no tenían dónde dejarlos. Entonces ahí salió la idea de formar una guardería para atender los chicos mientras sus mamás iban a trabajar y volvían. Y se creó una ONG que hoy está, por suerte, atendiendo 50 niños, donde se le da el desayuno y el almuerzo, y dentro de eso se vincula con la guardería que se llama La Ranita Claudina.